Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cecilio Domínguez firma con Santos Laguna. Santos Laguna anunció ayer la incorporación del volante ofensivo Cecilio Domínguez, quien llega procedente del Austin FC de la MLS. Santos Laguna refuerza su medio campo con la llegada de Cecilio Domínguez, futbolista paraguayo de 27 años, que ya cuenta con historial en la Liga MX, se lee en el inicio del comunicado con el que los guerreros anunciaron la llegada del futbolista. Y es que el nuevo jugador albiverde vivió una experiencia destacada con América de 2017 a 2019, siendo campeón en el torneo Apertura 2018 y la Copa MX Clausura 2019. Cecilio debutó profesionalmente en 2011 con el conjunto de Sol de América de su país natal. También ha vestido las playeras del Nacional, Cerro Porteño y Guaraní en Paraguay, Independiente en Argentina y Austin FC de la Major League Soccer, destaca el comunicado. Muy contento por estar en esta institución, me han hablado muy bien del club, así que vengo con muchas ganas de ayudar al equipo, mencionó Domínguez en entrevista que le realizó el club. Sobre sus objetivos con los guerreros dijo que, sin duda es campeonar, siempre uno como jugador piensa eso, entonces mi objetivo es ese. Estoy con muchas ganas y espero que todo nos salga bien. Sobre sus cualidades destacó que, fuera de la cancha yo creo que soy un tipo alegre que puede aportar mucho hablando grupalmente y dentro de la cancha tengo muchas cosas que dar, estoy consciente de eso y ayudar al equipo a seguir triunfando. A la afición le dijo que estoy muy contento, sé la grandeza de este club, realmente siento orgullo y solamente decirles que vamos a pelear este torneo contra todo e ir paso a paso, finalizó el paraguayo. Por otro lado, Santos buscará aprovechar su fortaleza en el Corona. Los guerreros dieron inicio a su preparación para enfrentar a Atlas, duelo que se jugará este domingo en el Estadio Corona en actividad de la fecha 6 del torneo Apertura 2022, en el que intentarán aprovechar su localía y el apoyo de la afición albiverde. Recordemos que no jugaran entre semana debido a que su partido ante el América fue pospuesto, ya que las Águilas jugaran ante el Real Madrid este martes, por lo que ya se trabaja de cara al duelo de la fecha 6 ante el bicampeón y hermano Atlas, y es que recordemos que los dos pertenecen al grupo Orlegi. Históricamente Santos Laguna es muy fuerte jugando en casa, y sus números específicamente en los últimos 5 años lo reflejan con claridad. En este lapso, la escuadra albiverde ha disputado un total de 112 partidos oficiales, en los que ha obtenido 66 victorias, 33 empates y 13 derrotas, marcando 205 goles y recibiendo 96, para una diferencia positiva de 109 goles. De la misma forma, se ha mantenido la portería imbatida en 45 ocasiones.